Arancelaria. La última es que vamos a vender el avión para Sara, que el paquete con helicóptero. Con esos recursos, tener lo suficiente para el programa de migrantes. A los gobiernos les han pedido pasar charola, como lo dicen coloquialmente, para que le entren al programa de migrantes. A ver, a mí en lo particular no me lo han planteado. Yo diría varias cosas. En primer lugar, como gobierno del estado, dentro de nuestras capacidades y posibilidades financieras, pues estamos en las mejores condiciones, digamos, con la mejor actitud para trabajar en equipo con el gobierno federal, para hacer incluso las aportaciones que financieramente seamos capaces de comprometer, que son muy limitadas, pero voluntad política la hay y el esfuerzo de salir a resolver problemas también, ¿no? Sí, como lo he dicho, hay muchas limitaciones, las problemáticas financieras son muy serias, pero buscamos hacer nuestro mejor esfuerzo. Ahora, número dos, me parece que querer resolver con un ingreso contingente una política pública permanente no da. Es decir, no tengo idea de cuánto vayan a vender el avión presidencial, y mucho menos si lo hacen de manera empaquetada con algunos otros equipos como pueden ser helicópteros. ¿Cuánto puede resultar de eso? Pues no lo sé, porque es un leasing y por lo tanto hay una... más que una venta es deshacer un compromiso de arrendamiento. Pero bueno, si eso libera recursos, habría que ver de cuánto estamos hablando para que se le pueda hacer frente a un problema que es permanente. El tema migratorio puede disminuir, puede aumentar, pero no se va a resolver de manera permanente, porque es un fenómeno social, histórico, que ha existido toda la vida. Hay que endurecer las políticas, hay que mejorarlas, hay que afinarlas, etcétera, insisto, y puede esto generar comportamientos cíclicos, pero de ahí a que ya cerremos el expediente, digamos, ya no va a haber broncas migratorias, pues estamos lejos. De tal manera que, pues sí, habría que ver si el cálculo da para que un ingreso contingente tenga la capacidad de resolver un problema permanente. Es momento ya de hacer una suma de sectores, hablarle a los políticos, hablarle a los empresarios, hablarle a la coordinación del gobierno federal, sentarse todos a buscar un nuevo esquema que dé más a la realidad que estamos viviendo para impulsar a Colima. Bueno, yo creo que siempre son momentos de cohesión social, de solidaridad nacional, de cerrar filas, como se hizo con el señor presidente de la República ante las amenazas del presidente de Estados Unidos de imponer pues barreras arancelarias. Para ello se necesita pues liderazgo que aglutine, claridad en las definiciones que todos podamos compartir, transparencia en la ejecución de las políticas públicas para que nadie dude o cuestione, y eso es lo que genera pues un liderazgo que a su vez nos lleva hacia una cohesión social y hacia una solidaridad nacional. Yo, independientemente de que muchos temas no los comparto, no pienso igual, no me convencen por parte de lo que dice el señor presidente de la República, creo que primero está México, él es el presidente, lo debemos de reconocer y lo debemos de apoyar para que este país salga adelante. ¿No se está dejando ayudar el presidente porque los mexicanos están reclamando de por todos lados que se deje ayudar, pero no escucha al presidente? ¿Será cierto esto? Bueno, yo no sé si escucho o no escuche, yo no soy miembro de su gabinete, no tengo una relación cercana, no hay un diálogo permanente. En lo poco que yo lo he tratado, en las dos ocasiones que ha venido a Colima ya como presidente y la anterior que vino como presidente electo en octubre, a mí la verdad me ha tratado bien, es una gente que escucha, que atiende, que hace muchas preguntas. En fin, esa es la opinión que yo tengo de él en cuanto a un trato personal que se ha derivado de las visitas oficiales, pero pues es muy limitada la experiencia que yo he construido con él como para dar una opinión sólida que realmente contenga el conocimiento pleno de su personalidad, ¿no?
Yo institucionalmente soy gobernador, él es presidente de la República. Estamos obligados a trabajar por México, por Colima, y lo vamos a hacer en los mejores términos, dentro de la ley, con respeto y con civilidad. Gobernador, en hace unos momentos hay una manifestación afuera del Congreso del Estado de Policías Estatales. Esta es la segunda que realizan en 10 días, en donde lo que solicitan es que se les regrese al régimen 38 del Seguro Social. Y piden la intervención del Congreso con el Ejecutivo. ¿Qué puede decir el Ejecutivo? ¿Se les puede regresar? A ver, yo lo que puedo decir es que él, como cualquier trabajador, deben tener siempre, esa es la garantía que damos como gobierno del Estado, sus prestaciones de ley, de que establece la ley, debidamente atendidas. Eso jamás se le va a regatear absolutamente a ningún trabajador. Si existe algún requerimiento específico, como el querer regresar a la modalidad de 38, bueno, pues se tiene que decidir si esto se está apegando a la ley o si sus prestaciones están debidamente satisfechas. Es un tema que no tiene que resolverse con gritos y sombrerazos, es un tema de legalidad y eso se arregla en la mesa. ¿Van a entablar alguna mesa de diálogo con ellos? Ya la hay. Hay una plena comunicación con representaciones de los trabajadores, con titulares de área, para que se conozca con toda claridad qué es lo que se está haciendo y cómo es que sus derechos laborales y sus prestaciones están debidamente a salvo. ¿Cuántos trabajadores estarían solicitando el regresar al régimen 38? No tengo esa información. ¿Cuándo habrá una respuesta para ellos? No es que haya una respuesta. Hay un proceso de información de cuál es el régimen de prestaciones y cómo lo estamos cumpliendo apegados a la legalidad. Gracias, gobernador. Gracias. Muchas gracias.